Te sorprenderá saber que en plena Ciudad de México y su área conurbada aún existen lugares abandonados. Lugares que en algún momento sirvieron para la gente y que hoy quedan solo estructuras semidestruidas. Uno de ellos sería Acrópolis Ciudad Comercial. Pero lo que caracteriza a este fracaso de bazar abandonado es que más que un lugar deshabitado y tenebroso, actualmente guarda un lugar icónico dentro del municipio de Naucalpan. Así que en esta ocasión te presentaré la historia de un lugar que al momento de conocerlo te quedarán ganas de visitarlo y verlo con tus propios ojos. Ciudad Satélite es un gran complejo de viviendas ubicado en el municipio de Naucalpan. Durante sus años de existencia, ha generado su fama y su propio concepto de lo que sería la vivienda moderna de México. A esto se fueron sumando diversos fraccionamientos que con el paso del tiempo se fueron poblando. Esto podría ser atractivo para algunos microempresarios que pretendían generar nuevos negocios y atender a los habitantes de estos. Podríamos decir que alguien tuvo la idea de levantar un pequeño centro comercial en la zona más alta de Lomas Verdes, llamándolo Acrópolis. ¿Qué era Acrópolis? Sencillamente, era un pequeño centro comercial con formato de bazar, supuestamente, al alcance de todo Lomas Verdes. Lo curioso de este inmueble sería su forma, al homologar a los grandes templos de la antigua Grecia. Acrópolis proviene del vocablo griego Acros y Polis, dando a entender que significa lo más alto de la ciudad. Y tiene sentido. Para ingresar al inmueble se tenía que subir por unos largos escalones. Este intento de centro comercial está ubicado a pocos metros de la superavenida Lomas Verdes. Se construyó a finales de los 80s. El objetivo de esta ciudad comercial, dicen algunos, era para albergar diversos locales. Algo así como un bazar, donde pudiera uno encontrar diversas curiosidades u objetos de moda o accesorios. Se dice que su intención fue atender a la masa joven debido a que estos eran los que más abundaban en el fraccionamiento y debido a la forma de su construcción pareciera ser que podría resultar atractivo para cumplir el objetivo. ¿Pero qué pasó con Acrópolis? No hay fuentes oficiales sobre su cierre. En internet difícilmente puedes encontrar información. Incluso no existen fotografías de sus locales. Acrópolis solamente duraría abierto al público poco más de 4 años, pero debido a que no tuvo muchos visitantes al no tener tanta popularidad y por ende la nula publicidad, las bajas ventas no se hicieron esperar. Además, se dice que los dueños de Acrópolis nunca le tomaron importancia al centro comercial. Y a eso se sumó la crisis económica de 1994. Esta serie de causas provocaría el silencioso cierre del curioso bazar. Acrópolis. Ubicado en el corazón de Lomas Verdes, a partir de 1994 quedaría abandonado, comido por el tiempo. El edificio que homologaba a las ruinas de la antigua Grecia había quedado ahí, a la vista de curiosos que rápidamente lo adoptaron como un centro de arte urbano. Los que lograban entrar pudieron convertirlo en su guarida. Una vez adentro, podrás encontrar muros vandalizados, vidrios rotos, túneles fríos y oscuros, incluso el edificio ha tenido pequeños derrumbes interiores. Pero parece ser que los residentes de Lomas Verdes no perdieron la oportunidad de adoptar a Acrópolis como un perfecto lugar para plasmar sus ideas. Algunos youtubers que han llegado a ingresar han incluso filmado desde sus instalaciones, cortometrajes, o hasta se ha usado como centro de juegos de gotcha, donde cualquiera puede sentir que está en Call of Duty. Pero
pero Acrópolis se volvería más popular después de que la sateluca banda de rock mexicano Café Tacuba en el año 2007 graba su video musical de la canción Quiero Ver aquí en Acrópolis. En el momento en el que la niña del video aparece, se ve la fachada del edificio, la entrada principal y sus amplias escaleras. Además, el grupo también grabó el video musical dentro del centro comercial abandonado. En el video se puede apreciar que dicho lugar es usado como centro de juegos y reunión. El lugar a simple vista te puede parecer tétrico, solo por el hecho de ser un lugar abandonado. Pero si llegas a ingresar dentro de él, podrás experimentar algo inimaginable. Lo que en un principio fue un centro comercial al aire libre, hoy solo queda un edificio en completo abandono. El lugar actualmente está resguardado, pero igual, si tienes el debido cuidado, podrás ingresar en él. Al que logre ingresar, sabrá que por dentro se siente una vibra escalofriante, pero a su vez podrás cautivarte por su diseño, tanto interior como exterior. Afuera, hoy en día podrás encontrar en la parte que pertenecía al estacionamiento del centro comercial, el Bazar Acrópolis, un tianguis de automóviles. En la actualidad no se tiene pensado renovarlo, demolerlo o venderlo. Pero mientras algo no suceda con el bazar, los habitantes de Lomas Verdes lo seguirán adoptando como un centro atractivo. Acrópolis, el edificio que alguna vez albergó el fracaso de una ciudad comercial, hoy solo queda como un atractivo visual en pleno municipio de Naucalpan.